Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Este es mi primer video en español, así que ahí dispensen si por ahí me falla algo. Pero sí, quiero enseñarles un mini tutorial en cómo maquillarte los ojos y que te queden así. Este es un maquillaje muy bonito que va a ayudar a que te resalten los ojos. Puedes tener ojos cafés, azules, verdes, el color que tengas, estas sombras van a hacer que te resalten los ojos al máximo. Así que sin hablar más, vamos a empezar este tutorial y por favor no se les olvide de darles like, compartan este video y suscríbanse a mi canal. Gracias. Vamos a empezar primero con camuflajear las venas en mis párpados y la descoloración con una crema de MAC y esa la voy a aplicar por todo el ojo, desde la ceja hasta abajo y tapar todas las venitas y asegurar que todo esté bien tapado y esté limpio para aplicación de las sombras. Ahora, después de aplicar la crema, voy a aplicar un polvo translúcido en los ojos. Tratar de cubrir toda la área donde puse la crema y esto es esencial para antes de aplicar sombras porque esto va a ayudar a que no se te vea como parches de sombra cuando lo pongas directo al párpado. Esto va a ayudar bastante y va a ayudar a que se te vea muy limpio la aplicación de tus sombras. Ahora voy a empezar con usar esta paleta de Kylie Cosmetics. Y voy a entrar con una brocha de Morphe, es la E27, es una brocha muy buena para aplicar sombras y voy a entrar con este color cafecito claro. Con la brocha voy a quitarle un poquito el exceso de polvo y voy a empezar a desvanecer el color en mi párpado, dando como movimientos, como limpiando una ventana para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Y haciendo también como mini círculos, que es lo que también va a ayudar a desvanecer la sombra. Y voy a tratar de subir la sombra lo más que pueda a mi ceja. Disculpen si me oigo un poquito ronca, es que estoy un poquito malita, pero sí, agarré un poquito más de sombra del mismo color y estoy haciendo los mismos movimientos para atrás y para adelante y mini círculos. Y sí, trato de subir la sombra lo más que pueda, pero tratar de no tocar la ceja. Tratar de dejar un espacito pequeño para aplicar otra sombra. Pero sí, voy a seguir con los mismos movimientos y así es como le debe de ir quedando su ojo. Repetí lo mismo en el otro ojo y así es como les debe de ir quedando. Ahora voy a entrar con otra brocha de Morphe, es la R37 y voy a entrar con ese color a un ladito del con el que empecé. Es un poquito más oscurito y ese lo voy a aplicar un poquitito abajo del otro, no directo encima sino un poquitito abajo para que se vaya desvaneciendo y se vayan juntando los dos colores. Hacer los mismos movimientos para atrás, para adelante y mini círculos, seguir los mismos pasos, nomás bajando la sombra un poquito más para abajo y siguiendo los mismos pasos. Así les debe de ir quedando el look. Voy a entrar con otra brocha de Morphe, nada más que se le borró el numerito y no me lo sé, pero es una brocha más pequeña y voy a entrar con esta sombra que es un café más oscuro. Ese color lo voy a empezar a desvanecer en la pura orillita de mi ojo. Ese color lo voy a mantener abajo de los otros dos que he aplicado. Y ese color lo voy a ir desvaneciendo en la parte de abajo de mi ojo, manteniéndolo nomás en esa área. Y estarlo desvaneciendo todo, todo, todo en esa área. Y voy a tratar de tapar todo, todo el párpado de abajo. No se desesperen, se ocupan varias capitas de esa sombra para llegar al color que estoy buscando. Son como 2 o 3 capitas de las que voy aplicando. Ahora con la sombra que voy a seguir va a ser la que va a ir en el centro del párpado y ese voy a usar un color brilloso, va a ser este color vino con brillo y ese prefiero usarlo con mi dedo porque siento que agarras el más efecto, el más color usando tu dedo y voy a empezar a aplicarlo y ahí disculpen mis uñas, sí sé que me las tengo que pintar, pero sí voy a ir aplicando esa sombra brillosa en esa pura área de mi ojo.
Así es como les debe de ir quedando el ojo. Ahora voy a regresar con mi brocha, la R37, y voy a regresar con ese primer color que empecé. Y voy a empezar a nomás asegurarme que todo esté bien desvanecido, repasar todas las áreas que siento que les hizo falta un poquitito más. Ahora con una brocha de lápiz, que es la Morphe M507, voy a entrar con ese color que empecé también y lo voy a empezar a desvanecer abajo de mi ojo. Eso va a hacer que se vea el ojo más descansado, más abierto, y va a traer toda la atención hacia los ojos y va a hacer que el color de tu ojo te resalte más. Ahora voy a delinear la parte de arriba donde voy a aplicar las pestañas y ahorita regreso. Ah, se me olvidaba, aplicar el brillo abajo de mi ceja para que se me vea la ceja más levantada, y también voy a aplicar ese mismo brillo en mis ojos, en las puras entradas de los ojos, porque va a hacer que el ojo se vea más abierto. Ahí dispensen que el glue de mis pestañas todavía no se ha secado, pero aquí está el finish look. Espero y les guste mucho este video. Por favor, denle like y compartan si les gusta, y por supuesto que les haré más videos así. Gracias.